viernes de la sexta semana de Pascua. Del Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículos 20 al 23a. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: les aseguro que ustedes llorarán y se lamentarán mientras el mundo se divierte. Estarán tristes, pero esa tristeza se convertirá en gozo. Cuando una mujer va a dar a luz, está triste porque le llega su hora. Pero cuando ha dado a luz a la criatura, no se acuerda de la angustia por la alegría que siente de haber traído un hombre al mundo. Así ustedes ahora están tristes, pero los volveré a visitar y se llenarán de alegría y nadie les quitará su alegría. Aquel día no me preguntará nada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La tristeza de los discípulos ante la marcha de Jesús está destinada a convertirse en alegría, aunque ellos todavía no entienden cómo. Nosotros, leyéndola desde la perspectiva de la Pascua, sí que conocemos que la resurrección de Jesús llenó de alegría a la primera comunidad. Precisamente hemos estado leyendo la historia de esta comunidad en el libro de los Hechos, una historia invadida de entusiasmo misionero. Hoy Jesús describe muy expresivamente en qué consiste la alegría para sus seguidores. Es hermosa la comparación que pone, la de la mujer que da a luz. Dice Jesús: cuando una mujer va a dar a luz, se angustia porque le ha llegado la hora. Pero una vez que ha dado a luz, ya no se acuerda de su angustia, porque la alegría de haber traído un hombre, por la alegría de haber traído un hombre al mundo. Es una alegría profunda que, a pesar a veces por el dolor y la renuncia, pero que es fecunda en vida, como la alegría de la Pascua de Cristo, que a través de la muerte alumbra un nuevo mundo y salva a la humanidad. Si la alegría es el fruto característico de la Pascua que estamos celebrando, podemos preguntarnos cómo estamos de alegría interior en nuestra vida. Es un aspecto que se da o no se da en nuestra comunidad o en nuestra familia. ¿De veras creemos nosotros en la buena noticia de la Pascua del Señor? ¿Es ese el motor que nos mueve en nuestra vida cristiana? ¿O vivimos resignados, desalentados, apáticos? ¿Cómo estamos celebrando y viviendo la Pascua? También tendríamos que recordar qué clase de alegría nos propone Jesús, la misma que la de Él, que supuso fidelidad y solidaridad hasta la muerte, pero que luego engendró nueva vida, como el grano de trigo que muere para dar vida, como la mujer que sufre pero luego se llena de alegría ante la nueva vida que ha brotado de ella. Así la Iglesia ha ido dando luz, nuevos hijos a lo largo de la historia, y muchas veces lo ha hecho con sacrificio. Nosotros queremos alegría a corto plazo o alegría sin esfuerzo o sin sacrificio. Y nada válido se consigue ni en el orden humano ni en el cristiano sin esfuerzo y mucho menos sin dolor y cruz. Ojalá se pueda decir de nosotros, ahora que estamos terminando la vivencia de la Pascua, que se alegrará su corazón y nadie podrá quitarle su alegría, como nos dice Jesús. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes
que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, no olvides suscribirte a este canal de YouTube, dejar tu comentario, compartirlo y darle like. Que Dios te bendiga.